Hola, muy buenas a todos, hablan chicos sin suerte de nuevo en el siguiente capítulo de Tecmo Cube, en el que nos enfrentaremos a los gemelos de Rick. Para los que no los conozcan, los gemelos de Rick son estas dos personitas que se dedicaban a reventarse las rodillas para no marcar ningún gol en el mundial, tirándose de espaldas desde lo alto del estadio y saliendo lesionados del campo. Pero la verdad es que en el torneo nacional hacen un buen papel, así que nos tenemos que enfrentar a ellos. La advertencia que nos da nuestro amigo el viejo entrenador es: los hermanos Ponti, bueno, aquí se llaman los Ponti, ¿vale?, pueden volar por el aire. ¡Wow! Son Dragon Ball Z ellos. Bueno, vamos a jugar y Brook dice que se va a cargar esa pareja de circo, básicamente. Aunque no haya dicho eso textualmente, pero a mí me gusta que sea así. Porque si Brook tiene pinta de en plan de, oh, soy un malo malote, chaval, tened cuidado conmigo, ¿sabes? Que soy un tío duro. Vale, Marco. Ah, eso se llama Marco y Paolo. En este juego, claro. En la serie se llaman de otra manera. Y ya le han quitado el balón a Kevin, el número 8. Se le ha quitado limpia. Porque es muy manco. Esa es Brook. ¿Cómo te queremos, Shikechu? Adiós, Paolo. Aunque con las piernas sin hacer pase, esta gente no era demasiado buena. Aunque ahora es cuando ellos me marcan para dejarme callado. ¡Esa es! ¡Esa es, John! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Adiós! ¡Acrobático! ¡Volemos! Como comprenderéis, esto es gol. Lo sabéis ya, ¿no? ¿Lo sabéis? Sí, ¿verdad? Sí. El primero para los hermanos Ponti. Un Ponti de pollo, por favor. Mira, ya, hermanos Ponti. Bueno, vamos a tener que jugar un poquito más en serio ya este partido. Parece que no me voy a poder andar con las típicas tonterías con las que me ando siempre. Aparte, no quiero que me bajen de partido, porque no quiero. Me niego. Venga, Ralph. Vámonos para adelante, sí que yo. Sae. Esa es. Adiós. Esa es. Remate de cabeza de Rubén. ¡Oh! ¡Qué satisfacción! Más grande y más enorme. ¡Oh! Venga. Van 1-1. Sí, en este partido voy a tener que usar a Robin porque, bueno, ya empiezan los partidos un poquito más en serio, ¿vale? Ya no puedo ir cachondeándome de medio equipo simplemente pasando el balón. A ver, Mark... No, yo prefiero pasársela a Brett. Es mejor jugador y tengo la vía libre. Esa es. Es que una vez que te conoces hasta en qué posición juega cada uno en este juego, porque tú no los puedes cambiar. En el Mundial sí, aquí no los puedes cambiar. Ya es como, por favor, tío, cómprate una puta vida o no sé, o juega otra cosa, ¿sabes? Bueno, vamos a ver dónde está Robin y Kevin. Necesito saber que Kevin ya está en el área y Robin en el área también. Perfecto. ¡No! ¡Cabrón! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Oh, wow! ¡Cabrón! Otra vez. Pues esta vez muy cabrón. Y John Trant, ¿estáis ahí? ¡Esa es! Robin. No, Ralph. Necesitaría que se la pasara por alto porque necesito remontar este partido ya antes de que sea demasiado tarde, tío. Bajita. Vamos, pero no la corte. Esa es. Bajita, otro remate de cabeza, venga. ¡Toma! ¡Uy, cabrón! ¡Dios, bis! Venga, cone, bajamos. Que no se la pasen a los gemelos de Rick hasta que lleguen a portería, se la pasen ellos dentro del área y me marquen. ¿Cómo? ¿Qué hace allí? ¡Ajín! ¡De gratis! ¡Del tirón! ¿Vale? ¡Eso es fuera de juego! El nota sigue corriendo para dentro de la portería, ¿sabes? Es un campeón. ¡Oh! ¡Brook!
Brook, o sea, eres mi ídolo actualmente. Vamos a ver si estamos por aquí. Mark. Uf, 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 me la juego. Me la juego. Esa es. Esa es. Cabeza. Tira para adelante, loco. Esa es. Esa es. Esa es. ¿Cómo estás posicionado? Venga, Kevin, ya. Una volea buena. ¡Kevin! ¡Vamos! ¡Puta! ¡Qué buena! Venga, 2 a 1, ¿viste? A ver si me puedo ir con un 3 a 1 al descanso y vamos. Si me voy con un 3 a 1 al descanso, me voy más feliz que un hoyo, vamos. Cago en la puta. Eso es, cabrón. Cabrón. ¡Oh! Venga, ahora James. Vamos. Por Dios. Fichen a ese tío o pónganle un nombre. Madre mía. Se ha cachondeado de todo mi equipo. Eso es, Alban. Venga, corre para el ladito, Alban. Anda, corre para el ladito. Eso es, eso es, eso es, eso es. Fin del primer tiempo. Bien, perdiendo el tiempo, pisa. Uf. Es que no había seguido. Oh, venga, a ver. Hombre, pisa, antes la jugaba bien. Let's get together. And made this our finest victory. Eso es, Bre, tú por lo menos cambias el discurso, ¿viste? Bien, 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 Paolo. Venga, pícate, pícate, chulo. Y ahí va Robin con su ansia de protagonismo, teniendo que hablar cada descanso. Bueno, a ver, es el capitán. Tiene cierto sentido. Cierto sentido, que tampoco se crean ataques demasiado. Venga, a ver. Buah, chaval, Brook. Brook, te estás ganando un ascenso, ¿sabes? De aquí a nada eres comercial a 4 horas. Porque viene a ser una puta mierda, ¿no? Bueno, venga, vamos. Brett, tira para adelante. Eso es, eso es, eso es. ¿Cómo está el área? Kevin y Robin. Robin está todavía fuera del área. Yo me la juego. Necesito que Robin esté dentro del área. Se la pase por alto. Ah, esa va bajita. Pero bueno, remate de cabeza de Rubí. ¡Esa es! ¡Sí! Venga, podéis entrarle, chicos. No muerde. ¡Ey, Marco! Dios, el combi, tío. Han hecho el. Cabrones. Es como un regate especial mágico, ¿vale? Entre ellos hacen una pareja, porque como son hermanos y ellos modan, ¿sabes? Pues. Venga. Somos hermanos y hacemos una pared, porque somos guays. Sois guays cuando voláis por los aires, gilipollas, no haciendo una puta pared que me puedo yo inventar haciendo dos pases en el juego. Por favor. Y. John está todavía en el suelo, ese tío que ha tirado con un torpedo o algo así. David no, David no creo yo que juegue. David es demasiado malo para que juegue. Eso es Mark. Tú no eres mejor, así que no te flipes. Me he encerrado en la peor banda que tiene este equipo, tío. Venga, me la juego, ¿eh? La van a cortar sí o sí, así que. Por Dios, que yo. Que no me marquen otro go. Adiós, venga, Paolo. Paolo vuelve a tirar. Venga, despéjala, tío. Esa es, John. Oh, Dios. La buena coge ellos es Marco. Uf, uf, menos mal. Menos mal. Menos mal que la consola es gilipollas. ¿Entiendes? Menos mal que la consola es subnormal. Y yo también porque cojo y no la paso. Pero bueno. De subnormal está lleno el mundo. Buf. Buf. Qué poquito me gusta lo que estoy viendo. Venga, sácala.
Adiós, chaval. Adiós. Adiós, y otra vez se la pasa ya David. A ver, pero. Arma de Dios. No había aprendido que a David no se le pasan balones. Que es muy malo. O sea. Apesta. O sea, no sé qué hace jugando al fútbol en un torneo nacional, ¿me entiendes? Ese chaval tiene nivel para ir salta de gracia con nosotros y poco más. Oh, venga, Robin, pisa. Cuidado tú porque esto van 3-3 y. No me la quiero jugar demasiado del todo. Esa es, venga, tira de Robin. Vamos, marca. Esa es. Esa es, cabeza. Uf, a ver, estoy bajando la intensidad de mi voz, la intensidad de los comentarios porque estoy aquí medio concentrado, ¿sabes? Uf, chaval. No le dejéis pasar, o sea, pegarle patada a los tobillos del tirón. Otra vez, ¡hey, Marco! Ok, Paolo, somos hermanos y hacemos cosas iguales, hermanos. Pa' ustedes, cabrones. Venga, vamos. Uf, tiro de Paolo. A ver, venga, sácala, 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 sácala. No, cabrón. La que has liado, la que has liado, John. La que has liado, John. ¿Por qué has hecho eso? Ahí van 4 a 4. Robin, coge el balón. No, tío, el número 8. Me intenta ir de. ¡Uf! 3 minutos, eso es. Dios, qué de gente, loco. Venga, Kevin, toma, pisa. Esa es. Esa es. Pásasela, Robin. ¿Qué queda nada? ¿Qué queda nada? ¡Vamos, vamos! Debo usarlo. ¡Hiper tiro de Robin! ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Cabeza! A un segundo del final, avisa. ¡Oh! ¡Dios, chaval! Me he hecho cacotas. ¡Uf! ¡Uf! ¡Les vencí! Ahora contra los Rocks. Rocks, qué gran nombre para un equipo. Robin, Kevin, Brook, John. Todos ellos lo pueden hacer mejor. O sea, John no para de subir de nivel. O sea, es igual de nivel que Robin, ¿no? 5. Sí, uf, buah, chaval, cómo se sale John, ¿no? Así a lo mejor hasta te paras una subnormal. Que eres gilipollas. Pues bueno. Hemos entrado en el tercer pack de partido, ¿vale? Son 8, me queda el 5-6 y el 7-8. O sea, de pura lógica, ¿no? Así que muchas gracias por seguir viéndome. Ya el próximo día seguiré grabando porque ya por ahí es suficiente. Y espero veros por aquí, chicos. Hasta pronto. Vete, suscriba. Vete, suscriba. Suscríbete. Y dale a like. Dale a like. Y suscríbete. Que te suscriba. Que te suscriba.